Con la finalidad de garantizar el mejoramiento continuo en los procesos en la planta de tratamiento, la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizará la tercera parada de planta programada del año, razón por la cual el suministro de agua será suspendido durante 20 horas desde las 6 de la mañana del día sábado 16 de noviembre del año 2019 hasta las 2 de la mañana del día domingo 17 de noviembre. Las actividades principales que vamos a desarrollar durante la parada de planta son unos cambios de válvulas, mantenimiento de unas válvulas de reguladoras de presión, cambio de cableado en la línea de alta tensión, una intervención en la línea de alta tensión, un cambio de una reparación en la tubería de conducción de agua cruda desde la boca toma y el lavado del tanque principal del acueducto, que es necesario lavarlo por ley cada 6 meses. Durante la parada, se realizarán varias actividades que ameritan que el servicio de energía eléctrica de 34.500 voltios de la planta de tratamiento sea suspendido. Además, la electrificadora de Santander tiene programado para ese mismo día la desconexión en el servicio de energía por mantenimiento a la red de alta tensión del acueducto. Es necesario suspender el servicio durante este tiempo porque son actividades de mucho cuidado, son válvulas de gran diámetro, válvulas de 30 pulgadas, estamos interviniendo en la línea de alta tensión, estamos haciendo muchas actividades al mismo tiempo, pero las actividades principales requieren mucha atención y mucha delicadeza en su ejecución. Con la finalidad de minimizar el arrastre de material particulado, recomendamos a los usuarios no abrir los grifos en las viviendas antes de la hora estipulada para el restablecimiento del servicio. Nosotros en el trabajo que vamos a realizar se va a hacer un llenado muy lento de las tuberías. Estamos previendo hacer los trabajos requeridos y las maniobras requeridas para que la calidad del agua no se vea afectada y llegue el agua potable a sus viviendas. Es importante que la comunidad se aprovisione del preciado líquido, teniendo en cuenta las horas que durará la suspensión temporal en el servicio de agua. A través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, Aguas de Barranca Bermeja activará el comité operativo, el cual estará atento para cubrir las necesidades de agua potable requeridas de los entes de alta prioridad durante la parada de planta.